Bueno, vamos allá. Your scouts have discovered a rival in Memphis City. These warriors are clustered around their wagon, making them a very attractive target. Eso es correcto. Son escape. Vale. Y ahí hay piedra bruja de la buena.
hasta por estas piedras. Lo que pasa es que tampoco sé cuánto descanso, igual me da bien numéricamente. Si pudiese cruzar este. Tan alejados es complicado conseguir la opcional de esta porque hay que llegar hasta el carro y volver. Y normalmente se termina la batalla bastante antes. Pero bueno. A new round has started. Con uno de los vampiros que anda bastante y a ver si así me da tiempo. No me voy a acercar a él porque seguramente me cargaría, pero voy a intentar interrumpirle cuando intente salir. Entonces, vamos a dejar. Yo creo que aquí no debería poder pasar, así que intentar verse con este. Vale, todo por arriba. Fuerte, no puedo llevar bien toda la piedra. Lo raro es que... Oh, aguanto dos veces la... Bien, en efecto. Buena hostia, sí señor. Esa también fue buena hostia, pero bueno. Contragolpe. Lleva rosas en el palo acá abajo. Vale. A ver, rapaz, ¿cómo matamos a este? Desde aquí... ¿Puedes alimentar...? No, no puedes. ¿Qué tienes que estar de fuego? Oh. No jodas que tiene que estar... Espérate, vamos a ver. Habilidades activas. Vampiros y esclavos de vampiros. Pues, aquí está. Bien, ahora el problema es que estás donde no deberías y te la van a liar.
Bueno, de momento... Si tiras recargas... Vale, demasiado cerca de otro, pues nada. Y además es otro arma. El que corre más al bajar. Vale. Vamos a interrumpirle cuando se tire. Aunque no creo que evite que cargue con este. Así que voy a tener que colocar más zombies por ahí. Acá estamos en lejos. Puedes cargar, puedes cargar. No, no vas a esperar. Venga, hombre. Que estaba ya con lo de cargar. Ahí estamos. ¡Ah! Cabrón. Vale. Debería desmoralizarse. Vale, entonces tú decíamos que ibas a ir por el camino más recto. Allá. Listo, el percal. Por abajo. Vale, ahí está un esbirro. Y además tiene poco movimiento. La cosa es que debe gastar su movimiento en ponerse en emboscada. Así que... efectivamente. Tenía que haber esperado más atrás. Y además me quedo ahí sin posibilidad de aumentar la defensa. Bueno, confiamos en el terror. Ya que le afectó. Y que no haya más gente cerca. Muy bien, zombie, tienes que cubrir al arquero. Y no llegas para cubrirlo. Perfecto. Bueno. ¿Acaso otra vez? No puedo atacar por ello. Eso es lo muy bueno. De ir con un líder contra esbirros, que no tienen muchos puntos de ataque. Vale. No me queda mucho más que hacer. Debería dejar a Vampir por aquí. Para ver si puedo causar terror al líder. O a ese de arriba. Ya que este también. No, espera, este no causaba terror. Este causaba miedo, ¿no? Bueno, igualmente. No es útil. Así que la voy a dejar por aquí. Tipo ahí, hay algo que pide. Vale, vamos a ver qué sacamos por aquí. Bueno, está bien porque la verdad es que la tenía bastante baja, así que lo que vamos a hacer es volver a colocar el tiesto cerca de aquí y... ah, no me deja tomar la hora. Okay. Se usa en la batalla, objetivo tal y tal... ah, debe requerir puntos estratégicos. Bueno, pues finalizamos turno. Bueno, aquí lo que decía. Ya le he bajado casi la mitad de la moral a la banda enemiga y todavía no tengo siquiera su símbolo. Lo cual también es bajar la moral, así que... el objetivo opcional está jodido. A new round has started. Eso sigue sin atreverse a bajar. Este muerto no le puso escudo.
No lleva nada en otra mano. Vaya por Dios. Me ha venido muy bien bloquear para poder contragolpear con ese puntito que me sobra. Pero bueno. Eso me pasa por no revisar la banda. Muy bien, chica. Tienes que causar terror. Bueno, mierda. Así que ponte las pilas. Ahí estamos. No espera éxito. Eso es. Que supero el miedo. Vale. No pasa nada. Me la voy a ahorrar. Tiene un poco moral. Yo creo que lo puedo curtir sin más y luego si eso la vendo. Como pega la barda, sí señor. Esta tía se va a especializar en cargas, clarísimamente. Muy bien, zombie. Tenemos al líder en inferioridad. Quizás deberíamos ir allá. Ah, finalmente te decidiste a sacar los orígenes. Muy bien, campeón. Vamos a darle un chotito a el señor Strahd. Arriba no hay ninguno. Bueno, podría intentar subir con el zombie, pero bueno, no sé. A new round has started.
esquiva tanto este tampoco el otro. Ah, vapores entumecedores. O sea que está bien pisar piedra roja. Bueno, piedra bruja o alguna trampa de estas que me trae. Chaval, ¿qué hacemos contigo? Tienes muy poca vida. Venga, que si le pegas dos veces, vamos. Muy bien. Una más. Ahí estamos. Aprovechamos que este tiene una esquiva. Se puede parar. Piedra bruja. Pues sí, ¿por qué no? Total, esto se va a acabar. Chico, no quería, pero vas a tener que ir a por el otro. Intenta no evitarle la huida. A ver si así intento huir y le ponemos unos ataques de oportunidad. Creo que va a estar complicado. A new round has started. Uy. Bueno, no lo he podido sentar, pero sí que has entrado. 80. Tiene que acabar esto rápido, joder. Vas a retrasar. No.
tienes. Vas a pegarte. ¿Voy a oír? Ah, no tengo espacio para oír. Putada. Así sí que no sé cómo es ahora, Tanis. No te mueres atrapando. No, no tienes acciones para atrapar. Vale. Y tampoco. Puntos de movimiento. A ver, recarga. Si te intenta ir, al menos intentando como una flecha. No sé si puedo. Eso tampoco sabe retirarse. Bien. Nada de moral, joder. Bueno. ¿Este cómo está? De arriba, ¿qué tipo de unidad ver? Que aparte le puedo atacar este por la espalda. Ah, no, está acá. Vale. Bueno, acá, pues que no lo veo. No, tiene que ser que no lo veo. Se tiene mucho movimiento. Hombre, entre elegir a Tanis y al zombie, prefiero salvar a Tanis. Chaval. No, joder. Ah, no me hizo nada. Vale, perfecto. Que se ha trabado. Voy a comer una flecha y luego una mariscada. Me podría matar rápido de arriba. Casi igual me ha dado tiempo a pillar la piedra bruja de arriba, que era bastante tocha. Y con eso ya consigue cosas. ¿Mamón? ¿Cómo quieta? ¡Mierda de mierda! A new round has started. ¡Cuánto zombie! ¡Que esto no te va! ¡Aguanta ahí! ¡Saca pecho! Vale. Venga, cariño. Vamos allá. Mira, te hacía falta un escudo a ti o a uno de los tuyos. Sí, te vas a quedar con el escudo. Y... acá llegas. Bien. No me acuerdo exactamente qué hacías defendido, pero me gusta.
Vale. Joder, solo cayó un zombie. A ver, solo vive. Es que si no conseguí pasta... Your performance has validated the trust Count Vlad has placed in you. Demonstrate your loyalty and enjoy the favor of the von Karsteins. Task completed. Outstanding. Hombre, sí señor. Nice progress. Nice progress. Ya te requiere bastante experiencia sobre el nivel. Dame oro, por favor. Hombre, ya tengo para pagarles. Amigo, que selecciono el zombie. Pierna. Ah, vale, este es el. Que cura sin caer. Vale. Iniciativa. Pues iniciativa, supongo que más que ahora cunde moverse antes que los demás. Vale. Y parece que ya están todos, no lo sé. Muy bien. Señorita. Vamos a personalizarla un poco. Con rojos me gusta más. Pero no me gusta nada. Solo tienes un modelo. Thank you.
Ah, mira, ves, queda un zombie sin supervivencia ya. Pueden llegar a 12 de inteligencia los zombies. Pero qué locura es esta. Bueno, casi tanto como aumentar la iniciativa. En el medio de la batalla para causar terror y tanquearla, y mientras el resto hagan sus cosas. Entonces está bien que pueda tirar esto mientras está trabado, que también use los puntos de estrategia para algo y apoyo el resto. Esto simpático, pero requiere no estar tan trabado y además requiere muchísima inteligencia. No creo que lo ponga. Y esta ni de coña. Vale. Bueno, si no puedo limitarme a mejorar esta. Que básicamente es contra tanques. Que me había dicho completar. Debe ser el penúltimo nivel de tesoro, quizás. La tienda. Pero no tengo.
task completed. Bueno, pues hasta aquí por hoy.